comentándoles, venimos por la calle a la China. Desde ya les anticipo a las personas que vayan a querer venir al campo de la feria, dejen su vehículo retirado del campo de la feria. Se dijo en redes sociales que iba a estar gratis y mire, solo mire la cola que hay ya de este lado, haciendo cola para poder usar ese juego mecánico. ¿Cuántos se van a hacer famosos hoy? Miren las colas, señores. No, qué barbaridad. Qué barbaridad, señores. Si usted tiene pensado venir hoy, no, mejor no venga. Miren qué barbaridad de gente. Estas son las colas que ya están porque va a ser gratis, señores. Vaya, otra de las recomendaciones, si usted es de las personas que va a venir acompañado con sus pequeños, siempre, siempre, pero siempre cárguelos de la mano o póngales un brazalete. Póngale un brazalete a sus niños donde tenga el nombre de él, el nombre de los padres, si es posible, el número de teléfono, porque hay momentos donde un niño se le puede extraviar y con un brazalete va a ser fácil identificarlo. Una recomendación sana, yo no sé si usted la puede tomar o no, pero ahí se las dejo. Mire qué belleza, qué delicia. Uy, paso. Mire qué belleza, a veces. Ahí está una de las recomendaciones. Mire, sería tacos, tacos y más, brother. Tacos y más. Si usted quiere comer algo rico, algo delicioso, mire, ahí una de las primeras recomendaciones que le vamos a dar, mire. Carnita fresca, mexicana, carne y marisco. Comida mexicana, carnes y marisco. ¿El plato de carne cuánto? $6, caballero. ¿Cuánto? $6. ¿6 bolitas? También dos chipotles picando, chorizo, tortilla, aguacate. Chulada, va, ahí está, 6 bolitas. 6 bolitas la comida, qué bueno. Sigue con el mismo esto. Vaya, los amantes de los circos, ahí está, ve. Aquí está Danielito. Bien, ahí está, va. Aquí está Danielito. Ahí está Danielito, mire. El payaso más chiquito. Bien. Aquí se lo tenemos. Ahí está Daniel. Danielito. Bienvenidos, bienvenidos, pasen adelante. Mire qué belleza, ¿eh? Adelante, ahorita van a ver el final de esta función y la que sigue con el mismo. Ahí hay un gusanito, en la parte de atrás hay un gusanito, una Chicago para niños, este Chicago para adultos, allá tenemos al fondo otro Chicago para adultos. Vamos a ir a... No, hombre, qué belleza, pero miren, solo miren la cola que hay, señores. Comienza desde donde están ellas, comienza la cola. Ay, Dios mío, mire, qué belleza. ¿Dónde termina? No sé. Imagínense cuánto tendría que esperar yo si quiero subirme a esa rueda. Toda esta cola es solamente para la Chicago grande, señores. Cola, una cola interminable, señores, mire. Hasta aquí van los últimos ahorita. Y aquí se van uniendo. Mínimo una media hora, imagínense, solo vea la cola. Aquí tenemos un tipo barco. Un barco pequeñito, pero igual hay cola. Hey, aquel es uno de los clásicos, mira aquel que está ahí al fondo. Vamos a ir a grabarlo ahí cerca. Ya está comenzando el circo de Cocolito, señores. Mire que si usted va a venir con sus niños, aquí por donde está el circo de Cocolito, que es la mayoría de juegos mecánicos para niños. Mire qué bonito este. Qué belleza. Vértigo. Este no sé si sea para niños, muy agresivo se ve. Aquí está el famoso circo de Cocolito. Otra de las recomendaciones que le voy a dar, si usted viene al campo de la feria, jamás, jamás de los nunca se detenga a jugar en esas cosas. Esos kioscos es una estafa total.
Es una estafa total, así que le recomiendo que no se detenga, que le digan, mire, le voy a dar un tiro gratis. No lo haga. Vaya, algo bien importante es que solamente admiten dos personas por góndola, así que si vienen tres personas o más, uno tiene que irse solo. No había visto que está aquí está el Tagadá, señores. Como les digo, este es el área Playland Park, donde se presume que están los mejores juegos y la atracción para los mayores. Así que vamos a dejarle por ahí un par de tomas de el Tagadá, porque es lo más lleno hasta ahorita, señores. Pues sí, señores. ¡Ajá! Salió el primero volando, gente. Yo ya miraba la llave de Google en mis manos. No. Hasta aquí estaba esperando la llave. ¿Cómo le fue, muñeco? Tremendamente. No, es que pero no le dieron de verdad. No. Mejor, gracias. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Hey. ¿Está la diputada? ¿Sus impresiones, diputada? Bueno, excelente. Invitarlos a todos a que vengan, a que disfruten. Un poco golpeadita, pero vamos contentos que logramos el reto. Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Gracias por la fiesta. Viene otra diputada también de la asamblea. ¿Cómo estamos? Todo tranquilo. Con nervios controlados. ¿Mayugones? No. No, ninguno. Estamos acostumbrados. Qué bueno. Vaya, va. La pregunta del millón. Vamos a ver quién viene por ahí. ¿Golpe de Gustavo Acevedo? Ninguno. ¿Está tranquilo? Ninguno. Qué chivo. Solo los audífonos volaron. Ay, huevucha. Los audífonos salieron volando. Vaya, ahí, el alcalde va a dar una recompensa a quien encuentre los audífonos de él, dice. No me recibió. Uno encontré. Hay que ofrecer una recompensa por el otro. No, el muchacho dijo. Miren, señor, ya me acabo de encontrar el audífono que perdió el alcalde. Yo me encontré la joya. ¡Ay, alcalde! Una recompensa solo por haber encontrado esto. ¡Esto! ¡Ah, recompensa! Ahí está. Encontramos. Ahí está, mochilada. ¿Dónde está? Abajo, no en el suelo, sino que en la plataforma. En la plataforma de la cosa esta. Sobre la lámina estaba.
¿La de beige? ¿La de negro? La de negro. La pianuda. Suba en el Facebook. En el Facebook que salga. Ahí van a salir. Al chive. ¡Ah! En el Facebook. Este está genial, gente. ¡Wow! Bueno, yo para cerrar el video de hoy, pues no me queda más que agradecerles por haber llegado al final de este video, y es así desde el campo de la feria donde nosotros nos despedimos y seguimos cubriendo más de las actividades que van a estar sucediendo en esta fiesta Julia 2024. Recuerde que el día de mañana vamos a estar en el estadio cubriendo el festival de bandas. Recuerde dejarnos un buen like, suscríbase y activa la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los videos que vamos a estar subiendo acá desde el campo de la feria 2024. Nos vemos en una próxima, señores. Gracias. Mi amigo quiere salir en el video, ¿se puede?